done, cause picture, it was all laid out for me. But I feel like I'm in love with the pain, fam, cause it's the same old story. Same old questions, what's your body count? Who are you linking before me? And I hope she don't ask me back, cause my life like an episode of Maury. I had the perfect picture, it was all laid out for me. But I feel like I'm in love with the pain, fam, cause it's the same old story. Same old questions, what's your body count? Who are you linking before me? And I hope she don't ask me back, cause my life like an episode of Maury. Said she loved me cause I weren't like the rest. I rock and roll, I don't like the stress. Now the friendship's based on how quick I reply to texts. She's talking reckless, I gotta bite my tongue. Don't wanna say anything, I might regret. Died a thousand deaths, man, I wore so much Ed Hardy. How could I forget that love kills slowly? Still everybody trying to do holy matrimony. More time, one of them needs a trophy, and the other one's scared to be lonely. Every day another one falls off, they link the wrong thing and got way too cozy. Valentine's Day is all sweet and rosy. Spent every other day just trying to score points like Kobe. Nobody wants to lose, but the winner gets nothing. Spent summertime stunting, then winter time comes, everybody starts cuffing. You know love takes time, but relationship goals got everyone rushing. You get a feeling it's way too good to be true, so now you're just trying to find something, trying to find a reason. Friends asking me how I'm doing, I said same, different season. My ex got a new boyfriend, I'm just trying to get even. We don't hate each other, no, we just came to the end of the road. She went one direction, I went the other. Guess I gotta find me a new lover. I had the perfect picture, it was all laid out for me. But I feel like I'm in love with the pain, fam, cause it's the same old story. Same old questions, what's your body count? Who are you linking before me? And I hope she don't ask me back, cause my life like an episode of Maury. I had the perfect picture, it was all laid out for me. But I feel like I'm in love with the pain, fam, cause it's the same old story. Same old questions, what's your body count? Who are you linking before me? And I hope she don't ask me back, cause my life like an episode of Maury. Big warehouse with the chains in the mirror, Fender guitars and they hang in there. Ladies at large, you look amazing here. It's a birthday, got a in there. Hit up the with the bangs in there. Hit up the mob and the gang in the mirror. Quit your job, think you're changing. En esta gran cita del fútbol, un evento de máxima calidad, desde la cabina de comentarios con Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo. Habrá más acción en la jornada de fin de semana con este nuevo partido. Será un espectáculo fantástico. Tenemos uno de los mejores partidos porque realmente son dos equipos que manejan bien la pelota, atacan teniendo la posición de la misma, y me imagino que no vamos a tener respiro en este juego de la jornada del fin de semana. Acá está revelando la decisión del técnico para el partido de este día. Veamos esta formación que ilusiona con un partido interesante. 4-5-1 que puede conformar muchísimas otras variables, pero en principio un partido a ser ganado por esto si lo quieren hacer desde la mitad del campo. Le roba la pelota al rival, muy bien por la defensa. Pocos en el mundo con el instinto, con el olfato goleador de Luisito Suárez. Una verdadera pesadilla, Mario. Bueno, de Luisito, ¿qué podemos decir? Un jugador clave en aquel equipo que lo necesite. Hace goles, pelea, no deja a la defensa en paz. Esos nueve que te aportan mucho para el equipo y encima hace goles. Ahí está, lo puede poner adelante. ¡Gol! Y ahí está, lo tenemos, el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. La verdad que me encantaría ver la repetición de esta jugada porque fue un ataque fulgurante y mirá cómo quedó el defensor. Y es que seguimos con el partido 1-0. Number 7, Cristiano Ronaldo. Sergio Ramos. Marco Asensio. Otra vez la bocha cambia de dueño. Walker.
Matthijs de Ligt. Michael Essien. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Se viene el saque de manos. Ben Yedder. Essien. Se están prestando la pelota nada más. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Sin problemas, el balón para el arquero. Caminando, Diego. Esto del arquero es para que le hagan un meme y ande rolando por todos lados. Suárez. Parece que la pelota quema, la han regalado. Ahí va Cristiano. Caca. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Es mucho mejor conceder un tiro de esquina que un gol. Ha estado muy bien la defensa. Deciden jugar así el tiro de esquina. Cristiano Ronaldo la tiene. Luis Suárez. Marito, ¿cuál era el técnico que más te hacía trabajar? A mí me gustaba trabajar. Lo que pasa es que me gustaba trabajar con la pelota. No corriendo, corriendo, corriendo. Sin problemas para llegar a esa pelota. Va a tirar la pelota para afuera. Aciertan señalando el fuera de juego. Alessandro Nesta con la pelota. Se logra meter por la banda. Ahí va Cristiano. Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. Busca un carril por afuera. Suárez la tiene. Alessandro Nesta recupera. ¡Qué habilidad para quitarse rivales! Atento, puede ser, y está. Estuvieron a nada de gritar el gol. Capa. Ahí la tiene Griezmann. Limpio, limpito para robar el balón. Kaká. Atento que desde ahí le puede pegar. Va por afuera. Si llega le quedará buena para meter el centro. Le están ganando fácil la pelota. Han regalado la pelota. Avanza y gana terreno Cristiano. Sergio Ramos. Antoine Griezmann. Luis Suárez. Capa. La lleva el Principito. Corta bien esa pelota. Cuidado que se gesta un posible contraataque. Se les olvidó la pelota y perdieron la chance. Griezmann. Se viene bien pegadito a la raya. Luis Suárez. Frenkie de Jong. Ahí la tiene Jordi Alba. Qué buena forma de detener este ataque. Kaká. Ben Yedder. Cristiano Ronaldo la tiene. Ha llegado muy bien a robar la pelota. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. ¿Será que se viene el gol ahora? Cruza la pelota y puede ser. Ojo con este pase y ahora. Marco Asensio. ¡Gol! ¡No más! Ahí lo tienen, el partido está igualado. Bueno, muchachos, ya escucharon al árbitro. Esto se termina en la primera parte. 1-1 el partido.
es difícil tener suficiente tiempo para analizar la primera parte, nada más de un jugadorazo como Cristiano. ¿Qué te ha parecido? Vamos con más fútbol, arranca el segundo tiempo. Y si no se acordaban, se los decimos, ¿eh? Estamos viviendo en vivo la Foot Champions. Y sigue con su magia tocando el balón. Ahí va la pelota en el área. Esa pelota no es más de ellos. A la pelota larga y parece que va a llegar. Ahí va Cristiano. La pelota de Cristiano. Es 100. Van a marcar el fuera de juego, pero quedan advertidos. Le están regalando mucho espacio. ¿Qué hizo el arquero? Este le va a pagar caro. Se le ha escapado una jugada maravillosa. Ahí me parece que le tenía que haber apuntado la cabeza el arquero para asegurarlo, por favor. El referí que da tiro libre. Luis Suárez. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley. Es prometedor. Es casi gol, diría. Esto puede ser. Señores, el Principito con la pelota en la mano. Hay peligro de gol. Se mete en la trayectoria de la pelota. Atento que lo están ahogando con la presión. Ahí está Cristiano. Ben Yedder. Y ahora con Essien. Ahí está, lo puede poner adelante. Esto lo grito. ¡Gol! Que muchos estaban esperando. Ahora por delante, ¿sabrán aguantar el resultado? El partido por ahora 2-1. Interceptando el pase. Se les escapó la chimbomba. Valiosísima intercepción de pelota. Muy cerca. Gran volea, si lo clavaba en la tapa de diario. Hacer, podía hacer más. Vendrá otra oportunidad, no lo sabemos. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Michael Essien. ¡Cien! Estuvimos a nada de gritar un golazo. Ahí no hay que buscar la técnica, hay que pegarle y fuerte. Vuelve a aparecer en una gran entrada. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Han regalado la pelota. Matthijs de Ligt. Con la pelota este muchacho. Griezmann que le pega. ¡Gol! ¡Vuela el Principito! ¡Un fenómeno! ¡Siempre bienvenido al gol! Capa. Antoine Griezmann toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Se queda la bocha en pies del rival y con esto se desactiva la alarma. Virgil van Dijk.
Michael Essien. Regalado el balón. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Se viene bien pegadito a la raya. Michael Essien. Hacen un gran trabajo para... ¡Ahí está y puede ser! ¡Gol! ¡Vaya chanfle que le metió a la pelota! Y otra vez nos vuelve a sorprender este jugador marcando muy cerquita el arco, pero el trabajo en conjunto del equipo ha sido espectacular. A 2 en la pizarra, vaya festival de gol. Antoine Griezmann, Luis Suárez. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Ahí se le fue la boncha. No logra pasar bien la pelota. Griezmann. Luis Suárez. Bien el árbitro. Puede ser una muy buena ocasión, muy peligrosa pelota. Ahí no creo que vaya a tirar el centro, ¿eh? Buscará el arco a ver si consigue el empate. Viene ahí el arquero para sacar el balón. El córner que llega al área. Llegó la bocha al área y la rechazan. Nada de rechazo bueno, la pelota ahora la tienen nosotros. Ah, qué opción que tiene, la va a aprovechar. Tapadón del arquero. Se la jugó, la verdad, ¿eh? Córner que juega en corto. Esto puede terminar en gol. Contundente intercepción. Se acerca el final de un partido trepidante que puede ser para cualquiera. Se viene. Saque de manos. Se retira del terreno de juego y parece que en la cancha poco pesó. No es que no pesó mucho, es que el equipo no funcionó y el técnico es un desastre. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Frena el árbitro el partido porque hay falta. Lucas Moura. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Jordi Alba. Ezequiel Palacios. Ahí se va la espalda de la defensa. Va a llegar al arco. Y bueno, esta puede ser la última que tengan para empatar.
tiro de esquina justo al corazón del área. Irving Lozano se mete en la trayectoria de la pelota. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. Parece que la pelota quema, la han regalado. Se saca la pelota de encima. Luis Suárez. ¡Qué linda pelota! ¡Metió Grima! ¡Bárbaro, principito! Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Así llegamos al final del partido. Lo fueron a buscar con una intención y solo una, hacer daño en el área del contrario. Y vaya, se lo han conseguido porque han tenido una ofensiva impresionante. Contame un poco sobre lo que ha dejado hoy en el campo Cristiano Ronaldo, Mario. Bueno, sí, tiene que estar contento. Ha hecho un gol, el equipo ganó, vamos a festejarlo. Y del otro lado estará que no se lo cree. Se notaba desde el primer minuto que estaba fuera, en otro lado, que no tenía nada que ver ni quería nada que ver con el partido. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? ¡Marco Asensio!
gostosa, como un cravata, como un goiaba, muito gostosa, uma palavra. Yo no more.